RCC Noticias, de última hora. La Cumbre Mundial del Clima de Dubái arranca el próximo jueves con muchos interrogantes. El objetivo central es lograr compromisos para contener el calentamiento global en límites compatibles con la vida en el planeta, por debajo al menos de los 2 grados y limitándolo preferiblemente a 1,5 grados a finales de siglo sobre niveles preindustriales. Pero la cita comienza marcada por un desalentador primer balance del Acuerdo de París. En septiembre supimos que el mundo no está en camino de cumplir la meta de los 2 grados. Y la polémica también está servida con el anfitrión del evento. A key part of the wider criticism of the Emirates hosting COP28 has been the fact that they're a major oil producer. Now, they produce some 4 million barrels of crude oil a day. That is crude oil that then goes on into the global market and is burned and causes those emissions that fuel climate change. Llama también la atención que la presidencia del evento esté en manos de Sultan Al-Jaber, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, decimosegunda productora mundial de crudo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estará en Dubái. Pero antes, desde la Antártica, urgió a los líderes mundiales a actuar. Y llamar los responsables políticos a nivel global que tienen que asumir sus responsabilidades contra el cambio climático, para salvar a Antártida y para salvar el planeta. Quien también ha confirmado su asistencia a Dubái es el Papa Francisco, a pesar de sufrir una inflamación pulmonar. Líderes de todo el mundo se darán cita en una cumbre en la que, como señalan los expertos, se necesitan acelerar las ambiciones y compromisos. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro, Chacomer Automotores.